ausencia. Hoy sobra dolor, porque nos sobra egoísmo, porque nos falta el amor. Hoy nuestra gente vive una gran falsedad, porque en sus vidas hoy ya no vive Jesús. Dios necesita de ti, necesita de ti. Vamos, joven, tienes que actuar. Dios necesita de ti, vamos, ponte a trabajar. Busca un mundo feliz para que reine Jesús. Dios necesita de ti, vamos, ponte a trabajar. Busca un mundo feliz para que reine Jesús. Bendito sea mi Dios que nos da otra oportunidad para estar one more time aquí con ustedes ante este micrófono. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das para poder transmitir un mensaje. Ilumina nuestros pensamientos, ilumina nuestras ideas, nuestras palabras, para que con ellas podamos acercar más almas a ti. Que con esto también nosotros nos comprometamos, que con esto nos enfoquemos más en buscar los bienes de arriba, tu reino, y ayudar así a aquellas personas que se están extraviando, aquellas personas que están extraviadas. Dame pues la sabiduría necesaria y el conocimiento para poder llevar a cabo este proyecto de evangelización. Virgen Santísima, intercede por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Criaturas, vamos a ponerle enjundia a esto. ¿Y de qué vamos a hablar el día de hoy? Bueno, pues hablando... van a decir, ¡ay, ya chole con esto, hombre! Miren, yo ya les dije desde hace un tiempo que con referencia a la Pascua casi no hay personas, o yo por lo menos busco en internet y no hay quien toque muchos temas sobre la Pascua. Sí, de la Cuaresma hay muchos, muchos, muchos. Yo pienso que un tema para cada día de la Cuaresma. Y de la Pascua, un día, dos días y ya, catapum, pum, pum, piribiribiribim, pum, 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 y ya. Entonces, me he estado dando la tarea de buscar temática que podamos reflexionar para el tiempo de Pascua, tiempo de resurrección, y que esto pues también ayude, ¿verdad? Porque pues, sí, tenemos que trabajar en ese sentido. Son 50 días de la Pascua, ¿y por qué no les damos ese enfoque? Bueno, entre que son peras y son manzanas, chamacos y chameques. Oigan, estaba por ahí también ya meditando, y ya lo habíamos mencionado en su momento. ¿Qué pasó con Tomás después de la resurrección? Después de que dijo, hasta no ver, no creer, y encontré un artículo, se me hizo interesante, lo vamos a compartir. También encontré sobre la Virgen María, dónde vivió la Virgen María después de la resurrección. Y así podríamos también sacar un artículo compilé la información de los apóstoles, de los 12 apóstoles. ¿Qué pasó con esos 12 apóstoles? No me acuerdo si, es que lo hice hace, de hecho lo publiqué en mi blog en el 2017 y no recuerdo si en ese tiempo lo hice, y no sé si metí también dentro de los apóstoles a Matías. Déjame ver, Felipe, Pedro, Mateo, Judas, no metí a Matías, pero en este caso, ahí están los 12, ¿no? Judas Iscariote también. Pero vamos a entonces enfocarnos, ¿qué pasó después de la resurrección con la Virgen María? ¿Dónde vivió? Después de que Jesús volviera de entre los muertos y ascendiera al cielo, aunque la escritura no nos da una dirección exacta, sí deja varias pistas. Si ustedes alcanzan a escuchar un poquito de ruido, es que aquí andan arreglando el techo de la casa, entonces no crean que son mis tripas, no crean que tengo hambre. Bueno, sí tengo hambre, pero no son mis tripas, y por acá andan arreglando el techo, ¿eh? Eso es nada más por si alcanzan a percibir un poquillo de ruido por ahí, ruido, ruido. Bueno, regresemos al tema. Creo que no interrumpe el programa, ¿verdad? Por lo general se acepta que en el momento de la muerte de Jesús, su padre adoptivo, José ya había fallecido. O sea, que cuando Jesús murió ya, José ya no estaba. De hecho, incluso al inicio de su etapa apostólica, o vida pública, como se le conoce, cuando tenía 30 años, recuerden que el tiempo de apostolado de Jesús fue 3 años. No fueron 15 días o 20 días, no fueron 3 años de evangelización, 3 años de anuncio, 3 años, imagínate, de los 30 a los 33. Cuando Jesús a los 30 ya no... Se dice, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, que el primer milagro fueron las bodas de Caná. Aunque él ya andaba con sus apóstoles, porque fueron a la boda, a la pachanga, pero él todavía no iniciaba con lo que vendría a ser su destape, por llamarlo así. No iniciaba todavía con su destape para decir, es que todavía no llega mi momento, le dice en el mismo pasaje. Y en este caso Juan, el evangelista, no el bautista, porque muchos todavía lo confunden, Juan, el del evangelio, llega a presentar solamente 7 milagros. Ya hemos dicho antes, ¿cuál es el milagro número 7? ¿Cuál es el milagro número 7? A ver, vamos a dejar ahí esa pregunta. ¿Cuál es el milagro número 7 en el Evangelio de Juan? ¿O cuál vendría a ser el último milagro? Ahí se los vamos a dejar para que lo investiguen y se vayan inmediatamente a sus evangelios. Y también no solamente estén escuchando, sino también estén apuntando y estudiando y aprendiendo. Muy bien. Bueno, entonces ya para lo que es el inicio de la vida apostólica de Jesús, ya San José, el padre adoptivo, no está con él. Bien,
Esto dejaría a Jesús como el único familiar principal a cargo de su mamá, ya cuando era mayor. Cuando estaba a punto de morir en la cruz, Jesús designó a uno de sus discípulos para cuidar de ella. Y fue aquel discípulo que pudo manejar ahí las influencias, conocidos y demás, para llegar hasta los pies de la cruz. Ciertamente, la Virgen, junto con otras mujeres, se acercó a la cruz y ahí iba Juan. Se dice en este caso que también Juan tenía cierto tipo de conecte con aquellos que estaban al frente de esta ejecución. Eso obviamente no le ayudó para evitar lo que estaban haciendo con la vida de Jesús, y que además ya era algo que se había profetizado, que se había anunciado. Al ver a la madre y cerca de ella al discípulo a quien él amaba, dice Juan en su mismo evangelio, Jesús dijo: mujer, aquí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo, aquel a quien él amaba mucho, aquí tienes a tu madre. Y el mismo evangelio dice, desde aquel momento el discípulo la recibió en su casa. Y si eso mismo dice San Juan, pregunto yo, ¿sería cuestión de que nosotros vamos a dudar de eso? Si eso mismo lo pone Juan, que desde ese mismo momento la recibió en su casa, Juan 19, 26 al 27. La mayoría de expertos en la escritura coincide con una tradición, algo que no está dentro de la Biblia, es algo escrito paralelo a los tiempos en que se estaba dando aquello, que dice esta tradición que el discípulo a quien él amaba era Juan el Evangelista. En principio, parece que Juan cuidó de María en Jerusalén, tal y como se menciona en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Podemos ver Hechos capítulo 1, versículos del 12 al 14, donde dice: los apóstoles regresaron entonces del Monte de los Olivos a Jerusalén. La distancia entre ambos sitios es la que está permitida recorrer en día sábado. Cuando llegaron a la ciudad, subieron a la sala donde solían reunirse en Jerusalén. Eran Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hijo de Santiago. Todos ellos, íntimamente unidos, se dedicaban a la oración en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. En este caso, cuando se refiere a hermanos, se refiere a los parientes. Entonces, viene a ser Hechos capítulo 1, versículos del 12 al 14. Esto implica que al menos tras la muerte, resurrección y ascensión de Jesús, según lo dice la Biblia, María vivió con los apóstoles en Jerusalén. Según mantiene una tradición, aquí vivió María el resto de su vida, andando el camino de la cruz todos los días. Eso es lo que dice la tradición, rememorando los pasos de su hijo. En esta tradición, la asunción de María tuvo lugar en Jerusalén y los apóstoles fueron testigos del hecho. Eso es lo que dice la tradición. Y de ahí nace también lo que vendría a ser la tradición del Vía Crucis. El hecho mismo de que María recorriera todos los días estos caminos, comienza también esto, lo que vendría a ser la devoción del rezo del Vía Crucis. En la actualidad existe una iglesia construida cerca del Monte de los Olivos que dice fue el lugar de enterramiento de María y es venerado por la Iglesia Ortodoxa Oriental. Si bien existe el lugar donde dice fue sepultada la Virgen María, cuando en la iglesia se viene a estipular el dogma de la asunción, con la aplicación del dogma no se quiere decir que María no murió. Hay una tradición, esto también les digo, no está en la Biblia, pero hay una tradición, hay unos escritos que dicen que unos reyes querían mirar el cuerpo de la Virgen María, y ustedes van a decir, ¡qué macabro! ¿Por qué? En aquellos tiempos esas eran las costumbres. De hecho, en la persecución cristiana tenían los cuerpos en las catacumbas, en estos lugares donde se habían apartado para esconderse de aquellos que les estaban persiguiendo. Entonces era común para ellos relacionarse con los cuerpos de aquellos que habían dado su vida
por amor a Dios. Pero de esto y otras cosas más, vamos a hablar regresando de esta pequeña pausa. Buzón de voz de Radio Zepa al número de California, área 323-247-7104. Habla y deja tu mensaje. Di tu nombre, donde nos escuchas y tu mensaje. Recuerda, el número es de California, área 323-247-7104. 247-7104, área 323. Este número es de California, Estados Unidos. 247-7104, área 323. El buzón de voz de Radio Zepa. La radio encendida, no se da de vida. Entre las ondas un mundo se esconde. Dos canciones nos abrazan, nos tienen de rehén. No hay otro lugar en el que preferiría estar. Tú y yo. Gracias por sintonizar. Gracias por escuchar. Unidos en estás escuchando Radio Zepa. Muchas gracias por escuchar Radio Zepa. Si por medio de esta estación Dios te ha hablado y le has respondido con un cambio de vida, manda un audio por WhatsApp o por Telegram o al número del buzón de voz y dinos tu nombre. ¿Desde hace cuánto nos escuchas y en qué forma te ayudó a escuchar Radio Zepa? Vamos a ver, igual también estamos por ahí recibiendo tus comentarios, tus preguntas. Obviamente que vayan con relación al tema, no nos vayas a querer preguntarse otras cosas que pues nomás nada que ver, ¿eh? Con relación al tema de la resurrección y todo. Si la sabemos, la respondemos. Y si no la sabemos, las investigamos. Pues el chiste es que sí, porque no creas que nosotros sabemos todo, ¿no? Y algunas cosas que estudié a veces se llegan también a acá. Dice que, según San Juan, la resurrección de Lázaro, ¿eso qué o qué? ¿De qué me están hablando acá o qué? Es que, ¿ustedes piensan que estamos conectados mentalmente? No, 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 no. Pónganla ahí bien, ahí, porque, pues nomás, pues no. Dice, el séptimo, ¿qué? El séptimo milagro de... Ándale, acá sí, acá sí le entiendo qué me están diciendo. El séptimo milagro de Jesús es... ya nos dicen, ándale, a usted sí le entiendo, es que usted es más clara, ¿no? Que las otras personas, hay medias acá. No, pérese tantito. Pues sí, no, sí, ándale. Bueno, ¿cuál fue el último milagro que narró Juan, el evangelista? ¿Cuál fue en su evangelio? Obviamente, ¿verdad? Ni modo que... Bueno, es que también Juan, el evangelista, tiene el Apocalipsis y tiene también sus cartas, ¿no? Esa es la pregunta preguntona que ahí dejamos. Sí, porque si acá nomás me ponen acá cosas que, pues, no, no, no. Ahí está lo malo. Ahí está lo malo de que ustedes suponen que yo leo la mente. Y hay veces que sí, pero hay veces que no. Y, pues, ¿en qué estábamos tú? Estábamos con lo de la Virgen María. Estábamos con lo de la Virgen María, ¿qué pasó con ella después de la resurrección? También hay otra ubicación en Jerusalén, la iglesia de la Dormición, conservada por los monjes benedictinos. Ambos lugares aseguran ser el lugar de la asunción de María al paraíso. Entonces, ¿dónde será? ¿Será allá? ¿Será acá? Pues, quién sabe. Pero bueno, lo que ya les mencionaba, que dentro de lo que es también la tradición, se dice que la Virgen María murió y que fue enterrada y que ya después
querían ver el cuerpo y que no lo encontraron. Entonces, a partir de ahí comienzan a decir, entonces, si no está el cuerpo, ni está descompuesto, ni no hay nada, entonces, y ya a partir de ahí, estaríamos hablando del año que, como ciento y fracción, 200 y fracción, cuando quisieron ver los restos y no los encontraron. Es una tradición, ¿eh? Es una tradición ahí. Por otro lado, existe una tradición que ubica a Juan el Evangelista en la ciudad de Éfeso. Muchos creen que, puesto que Juan vivía en esta ciudad, la Virgen María vivió con él y que su asunción tuvo lugar también en Éfeso. Este relato se vio reforzado más tarde por ciertas revelaciones privadas. Estas revelaciones privadas de la beata Ana Catalina Emmerich en el siglo XIX, que localizaban la casa de María después de la resurrección en Éfeso. Usted se acordará que son revelaciones privadas, ¿no? Y que no es que se tomen en cuenta como para formular una cuestión histórica, no. Las revelaciones privadas ayudan, en este caso, a la persona que la recibe. Y no se tienen que aplicar tampoco como un dogma de fe, porque es una cuestión que también a veces nosotros no sabemos cuidar. Y en base a muchas revelaciones privadas, algunos las anteponen incluso por encima del magisterio. Así como que es que esta visión que tuvo esta vidente, o sea, es más importante que lo que dice el magisterio. Solamente una cosa que le va a dar tirria a algunos. Hablando de la comunión en la mano. Para algunos, es sacrilegio recibir la comunión en la mano. ¿Cuál es su fundamento y su principio? Haber leído el sueño o la visión de una vidente. Y algunos de estos videntes ni santos son, ni santos. Hay algunos que son, como en este caso, es beata Ana Catalina Emmerich, ¿no? Pero aunque fuera beata o aunque fuera santa, los sueños de los santos, por ejemplo, San Juan Bosco, no son tomados como principio doctrinal. Así digan lo que digan. Los de San Juan Bosco, los sueños de San Juan Bosco, pues para muchos vienen a ser esos sueños donde incluso pues hasta ve el infierno y otras cosas más. Pero esos no son principio doctrinal. El error, pues, de algunos cristianos católicos es que toman esas visiones de algunos, que les digo, ni siquiera ni beatos ni santos. Y hay algunas personas que todavía están vivas y que les llegan a decir que es un sacrilegio recibir la comunión en la mano. Por eso les digo que a algunos les va a dar chorro, diarrea, cuata. Porque cuando me escuchan a mí decir eso, me ponen de lado a mí de los masones. Porque dicen que yo soy masón. Soy mensón, pero no masón. Y entonces, que porque el magisterio sí dice que se puede recibir la comunión en la mano, aunque el sueño o la visión del santo, del vidente, el sueño o la visión del vidente dice que no, que es sacrilegio. Ah, pero el magisterio dice que sí se puede. Ah, no, pero yo le creo más a la visión del vidente, al sueño del vidente o a la mafufada, ¿verdad? Porque, pues, ¿quién asegura que realmente ha tenido un sueño revelador de parte de Dios? Pero bueno, sí, porque les digo, ya ahorita los que estaban de ese lado ya me van a dejar de escuchar, porque dicen que soy masón. Soy mensón, pero no tanto como tunas en San Luis. Bueno, vámonos, dice aquí, en el año 1891, la hermana María de Mandat Gransey descubrió en Éfeso una casa del siglo I, junto con las ruinas de una iglesia construida sobre ella en el siglo IV. El lugar ha sido destino popular de peregrinaciones para muchas personas, incluyendo varios papas del siglo anterior. En definitiva, fuera donde fuera que viviera la Virgen María, después de la resurrección de Cristo, durante aquellos días finales de su vida, cuando fue asumida al cielo absunta, se convirtió en nuestra madre y sigue siendo la madre de la iglesia, siempre intercediendo
por todos nosotros ante su Hijo. Y allí es donde terminamos con lo que vendría a ser esta descripción de la Virgen María después de la resurrección. Ahora vámonos con uno de los apóstoles, en este caso polémico, que vendría a ser el apóstol Tomás. Tomás el escéptico, dicen algunos, aunque no era nada escéptico, nada más bien, ya hemos mencionado, era más abusadillo o que como que le ponía más empeño en tratar de encontrar verdades o fundamentos para que también el razonamiento, la razón, se acomodara paralela a la fe. ¿Qué pasó con Tomás tras la resurrección? Hay una acta, un documento, se llama Acta Tomae. Acta Tomae, un documento que trata principalmente sobre la vida de Santo Tomás, que ahonda sobre la historia de fe. La tradición no ha sido muy amable con Santo Tomás, el apóstol, porque se le dice que es el incrédulo de Cristo. Empañado por su obstinada insistencia en una verificación sensorial personal de la resurrección, Tomás ha heredado invariablemente el papel de escéptico. Esto cuando solamente se ha hecho un señalamiento a la ligera, ¿eh? Porque si dice, no, pues yo no creo. Y entonces van a decir, pero ¿cómo puede ser que no creas? ¿Cómo puede ser que esto y lo otro? Es lo mismo también que sucede en nuestros tiempos. En nuestros tiempos, alguien que presente solamente pues una objeción o un cuestionamiento, pues es tachado inmediatamente de incrédulo y otras cosas más. Pero no es así. A través de su franco escepticismo surgieron la inevitable confesión de mi Señor y mi Dios, Señor mío y Dios mío, y una inextinguible chispa de fe que prendió fuego al mundo. ¿Pero qué le pasó a Tomás después de su famoso episodio de incredulidad? Pues bien, en este documento antiguo que se llama Acta Tomae, un documento que trata principalmente sobre la vida de Santo Tomás, ahonda en la historia de fe. Es una leyenda. La leyenda dice que el acto de la distribución de del territorio de Misiones, la suerte quiso que la India le correspondería a Santo Tomás. Y bueno, aquí viene una cuestión. Después de la resurrección, Jesucristo envía a sus apóstoles. ¿Qué es lo que tienen que hacer los apóstoles? Pues distribuir, organizarse. Y entonces comienzan a decir, a ver, pues tú para acá, tú para allá. Y se dice que Tomás no, pues como que dijo, no, yo para la India, ¿no? Porque, bueno, sin embargo, el apóstol, después de que se negara, apareció entonces de manera sobrenatural a Abán, un enviado del rey indio Gondofanes. Abán invitó a Tomás a servir a su maestro como arquitecto. Tomás accedió y zarpó rumbo a la India. Bueno, de eso y otras cosas más vamos a platicar regresando de la pausa. Pero si usted tiene pregunta, comentario, queja, sugerencia, reclamo, petición, de lo que sea, hágalo en este momento y ahorita, regresando de la pausa, leemos su comentario. Con su música y palabras, pues llena de esperanza. Los misioneros servidores, transmitiendo sin cesar. Gracias a su labor, puedo sonreír y soñar. Por eso, gracias a la radio, por siempre estar presente. A través de las ondas, llegas a mi mente. Gracias por las canciones que alegran mi corazón. A los misioneros servidores, gracias de corazón. Tenemos una gran noticia para ti. Próximo abril del 2024, el estreno de la serie documental de los misioneros servidores de la palabra.
Con motivo de la celebración de los 40 años del nacimiento de esta obra de Dios, los misioneros servidores de la palabra y Fanflix, la plataforma católica en español más grande del mundo, se unen para producir este hermoso proyecto. Aprovecha hoy mismo el 50% de descuento que Fanflix y los misioneros servidores de la palabra tienen para ti en tu suscripción anual. Entra a www.fanflix.mx y suscríbete con el código MSP. ¡Espérala! Detrás del aborto hay un drama humano, daños emocionales, psicológicos, espirituales y físicos. El viñedo de Raquel es un retiro donde hombres y mujeres que hayan participado, apoyando, consintiendo o provocando un aborto, pueden renovar, reconstruir y redimir sus corazones. Es una terapia para el alma. Te ofrecemos un espacio profesional, espiritual, confidencial y libre de juicio. El retiro se llevará a cabo los días 3, 4 y 5 de mayo. Comienza el viernes 3 de mayo a las 3 de la tarde y termina el domingo 5 de mayo a las 5 de la tarde. Será en el Centro Nacional de Reconciliación en San Vicente Chicoloapan, Estado de México. Tiene un costo de 700 pesos. Si deseas mayores informes, comunícate por WhatsApp o llamando a los números 55 8008 0341 y al 55 2708 2444. No continúes viviendo con tristeza o sufrimiento por haber participado directa o indirectamente en un aborto. Ven y participa de este retiro que ha ayudado a muchas personas. Recuerda que es cupo limitado. Ven o invita a esa persona que conoces y sabes que lo necesita. Cristo quiere sanar tu corazón. Lámpara es tu palabra para mis pasos. Estudiar y reflexionar la palabra de Dios es muy bueno, pero estudiar teología es mucho mejor. Teología para laicos, una vez al mes, cada segundo sábado, en el Centro Nacional de Reconciliación en San Vicente Chicoloapan, Estado de México. El próximo curso de teología para laicos comienza el 13 de abril del 2024. Si quieres más informes, te dejo el número de WhatsApp 55 2845 0877. Otro número de WhatsApp es 55 76 16 23 08. Estudia teología para laicos en San Vicente Chicoloapan, Estado de México. Si quieres saber cómo llegar aquí, busca en el Google Maps Centro Nacional de Reconciliación MSP para que te dé una ubicación más exacta. Ven y participa del estudio de teología para laicos cada segundo sábado del mes. El próximo curso inicia sábado 13 de abril del 2024. Lámpara es tu palabra para mis pasos. Si el primer milagro que narra Juan en su evangelio es las bodas de Cana, ¿cuál es el último milagro? Ey, ahí está la pregunta para los que están ahí conectados. Yo sé, a lo mejor estos son temas que pues, a ustedes pues, dicen, ah, no, y eso, que sepamos de la vida, de eso es puro chisme, eso no nos ayuda en nada. No, puede ser que sí, nada más que a veces uno no tiene ese enfoque, o, pero también hay que preocuparse y ocuparse de las cosas de la fe, ¿no? Para crecer espiritualmente y que no nos doren la píldora, porque luego por ahí hay muchas personas que nos andan mareando con sus ideas, con sus discursos y que están nomás sacados de onda. Además, pues les digo, también está la intención de querer sacar una reflexión sobre qué pasa después de la resurrección. Ya con la resurrección, ya chiquitibú un bombito y para adelante, qué bonito. No, hay que ponerle enjundia a esto. Veamos entonces qué fue lo que pasó con Tomás. Bueno, entonces
cuando ya se repartieron por ahí, ustedes van a decir, ¿pero a poco Tomás se negó en ir a la India a evangelizar? Pues miren, en el documento está esa cuestión. Uno a veces dirá, ¿pero a poco sí? En los Hechos de los Apóstoles, por ejemplo, narra un momento de discusión entre Bernabé y Pablo. Se enojaron, se disgustaron mucho, tanto que se separaron de la misión por, en este caso podríamos decir, por culpa de Juan Marcos, porque Juan Marcos los comenzó a acompañar, después abandonó la misión, se rajó y se fue Juan Marcos, y después Bernabé lo defendió, Pablo, y se agarraron del chongo, y después quiso regresar Juan Marcos y Pablo no lo quiso, dijo, no, es gente infantil, gente... Y después se separaron, dijo, ah, pues si tú te vas para allá, pues vete con Juan Marcos y yo me voy por acá. Y se separaron. Son cosas que están ahí, y uno dice, pero ¿a poco sí? Pues sí. Claro, después hubo la reconciliación y ya después Pablo ahí diciendo de Juan Marcos, mi hijo amado, ahora sí, muy hijo amado. Y, ¿dónde? Pero pues, sí, pues son debilidades y también a veces son necesarias estas cosas para... Ahí se va a ver la madurez, ¿no? En la reconciliación se nota si hay madurez o no hay madurez. Ahí te hablo, ahí apúntatele esa. Si hay madurez, hay reconciliación. Bueno, también de las dos partes debe de haber, ¿no? Porque si uno es infantil y el otro berrinchudo, pues óyeme, pues nomás no. Oye, vámonos entonces. Tomás, que pues, se negaba, entonces si apareció, dice, de manera sobrenatural, un emisario del rey indio Gondofares, de nombre Abán, que invitó a Tomás a servir al rey indio como arquitecto. Entonces, pues, Tomás se fue a la India. Este proyecto era financiado por la realeza. Consistía en la construcción de un palacio para el rey al estilo romano. Por eso habían invitado, en este caso, a Tomás. Sin embargo, el valiente Tomás, cuando ya tenía el dinero... No construyó nada, dice la leyenda. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Tomás? El dinero del rey lo repartió entre los pobres. Así dice la leyenda. El rey Gondofares, pues se encolerizó, se enojó. Mandó encarcelar a Tomás. Más tarde, también por una visión, se dio cuenta que la intención de Tomás nunca fue la de construir un palacio en la tierra, donde la polilla y la herrumbe lo consumen y los ladrones perforan las paredes y lo roban, sino que se dio cuenta que él estaba construyendo algo para la vida eterna, allá donde la polilla no hace nada. Entonces, lo que Tomás deseaba, pues, era construir un palacio eterno en el cielo a través de los nobles actos de caridad y de amor. El rey entonces, al comprender todo esto, liberó a Tomás y lo libró del juicio. Dijo, está bien, no te voy a hacer nada. Mientras Tomás recorría el país predicando la buena nueva, su fe fue una vez más cuestionada por otro rey. Este fue el rey Misdaí, quien, este rey, lo condenó a muerte. Esta absorbente y compleja leyenda sobre el martirio de Santo Tomás ha sido reconstruida a través de las magistrales pinturas del artista Pieter Paul Rubens. Es decir, que está el escrito, este escrito que les menciono se llama Acta Tomae, Acta de Tomás, donde se narra esto como un acontecimiento, pero a su vez allá en la India, este artista conocido, de hecho ustedes lo pueden buscar, artista Pieter Paul Rubens, en sus pinturas describe lo que vendría a ser la imagen de Tomás en la India. Por eso es que dicen, pues hay un paralelo. Una cosa es el escrito y las pinturas, que como que hay conexión entre ello. Entonces, hay algo de verdad. Si es leyenda, porque no se puede comprobar históricamente, no hay alguien más quien respalde lo que vendría a ser esta situación. Pero las pinturas también dan un soporte a esta situación. Bueno, la leyenda dice que mientras construía una iglesia en Calamina, Santo Tomás
movió un tronco de madera, él solo, que varios hombres fuertes, junto con elefantes, con arneses, no habían podido mover ni siquiera unos cuantos centímetros. Y dice la leyenda que Tomás llegó y así como Hulk, así como Superman, así como... ¿quién más tú de los hombres poderosos? ¿Quién más es fuerte tú? ¿Quién más es fuerte? ¿Sabes quién es más fuerte también? Aquaman. Aquaman es fuerte. También el otro que es fuerte viene a ser el Capitán América, ¿no? Y otros más fuertes. Así como ellos. Los demás con elefantes y todo. Acuérdate que están en la India. Entonces no habían podido mover ahí ese tronco. Entonces llegó Tomás y... A ver, ¿qué te tomas? Y listo. Justo delante del sepulcro se levanta una columna en espiral, alternativamente estriada y rodeada de vides. Se asemeja a las columnas en espiral que sostienen el baldaquino de Bernini en la Basílica de San Pedro en Roma. Bueno, esto con relación al artista, a los artistas que reflejaron allá. La diferencia, por supuesto, es el capitel de corona de columna adornado. Bueno, estoy hablando allí ya de otras cosas. Sobre el ábaco de este capitel se alza la curiosa y extraña figura caracterizada por sus patas, animales y cuernos. Bueno, déjame ver. La leyenda dice, déjame borrar aquí esta cosa. La leyenda dice que este ídolo demoníaco colocado ante la cruz de piedra se desmoronó antes de la muerte del apóstol. Así, una vez más, se representa el triunfo de la cruz. Ah, está reflejando ahí lo que pasó. En los evangelios, a Santo Tomás se le llama a menudo Dídimo o el gemelo, y con razón, porque la vida de Santo Tomás es a menudo un gemelo de nuestra búsqueda y de nuestras debilidades vitales. Es decir, nos proyectamos y nos reflejamos en Santo Tomás. Dicen por acá que a lo mejor Tomás era como Thanos, ¿verdad? No, pero, bueno, también, sí, ¿verdad? Bueno, ese no es bueno, ese es malo. Inevitable. Sin embargo, Santo Tomás nos inspira a seguir buscando la luz, incluso en nuestros momentos de oscuridad y fragilidad. Nos anima a vivir nuestra fe en acción hasta el final. Y creo que también es válido cuestionar y preguntar. A Tomás le dijeron, el maestro ha resucitado. ¿Así? Ahí es donde se aplica fe y razón. Claro, no hay que caer en los extremos, ni mucho fideísmo, ni tampoco racionalismo, ni tanto que alumbre al santo, ni tanto que no lo queme. Entonces, sí hay que buscar. Su fe profesaba una victoria sobre la duda y su sufrimiento una victoria sobre la muerte. Bueno, eso fue lo que aconteció con Tomás después de su muerte. Veamos entonces ahora lo que es este escrito que les digo que hice por allá en el 2017, una compilación sobre los apóstoles, qué onda con sus vidas y todo así por el estilo. Bueno, déjame ver por acá, Tomás, déjame ir con el último, sí, con el número 12, Tomás. Espérame tantito, ¿cómo andamos de tiempo? Todavía alcanzo. Tomás Dídimo vivió en Galilea. La tradición dice que Tomás predicó el evangelio a los partos, medos, persas e icarnios, y que después pasó a la India. Se cree que Santo Tomás sufrió el martirio en la costa de Coromandel, India, donde su cuerpo fue descubierto con ciertas marcas de que fue muerto con lanzas. Y este tipo de muerte es tradición en los países del este. Se sabe que su cuerpo fue trasladado a Edesa, donde fue enterrado en los grandes sepulcros, donde también se hallaban San Pedro, San Pablo y San Juan. Tomás fue su nombre hebreo y Dídimos era su nombre griego, por eso le decían Tomás Dídimo. En Juan 20, versículo 25, lo vemos diciendo que a menos que vea las marcas en las manos de Jesús y en su costado, él no iba a creer.
Por esto Tomás llegó a ser conocido como Tomás el Incrédulo. Se dice que él fue encargado para construir el Palacio Real de la India y fue muerto por una lanza como mártir por su señor. Y allí fue algo de lo que comentamos. Tenemos que hacer pausita, pero ya regresamos. En las ondas radiales escuchamos una voz que llena nuestros corazones de amor y de paz. Los misioneros servidores con su palabra fiel. Gracias por compartir el mensaje celestial. RadioZepa.com. La radio es nuestra compañía, nuestra guía. Nos lleva por caminos llenos de alegría. Gracias misioneros por difundir la verdad. De un tiempo a la fecha, cuando vienen matrimonios o parejas con dificultades porque quieren que les escuche o les comente algo sobre su situación para poder salir adelante, lo que hago mejor es recomendarles los encuentros matrimoniales. Y es que yo les puedo dedicar 2 horas o 3, pero para mejores respuestas y mejores propuestas a una situación complicada en una relación de pareja, lo mejor es que participen 2 días, comenzando el sábado a las 9 de la mañana y terminando al día siguiente a las 5 de la tarde. Tendrán asesoramiento espiritual, orientación matrimonial, sacramento de la confesión, hora santa, habrá dinámicas y obviamente predicación con la palabra de Dios. Compartirán también algunos testimonios que podrán orientar a aquellos que se encuentran en dificultad, sean casados o no, o aquellos que se vayan a casar, para que sepan más o menos qué podrían enfrentar en su situación matrimonial y evitarlo, obviamente. No necesariamente el encuentro es para personas que están ya fracturadas en su relación matrimonial. Es también para parejas que con todo lo que se ofrece aquí pueden fortalecer su relación para evitar todo tipo de tropiezos. El próximo encuentro matrimonial aquí en el Centro Nacional de Reconciliación en San Vicente, Chicoloapan, Estado de México, 27 y 28 de abril. Si quieres más informes, manda mensaje al WhatsApp 55 42 39 47 76. O al 56 17 68 53 39. O si quieres más informes, en la página de Facebook Casa de Retiros CNR. La cooperación para este encuentro es de 600 pesos, obviamente por la pareja. No puede participar alguien de manera individual. Para una mejor ubicación del Centro Nacional de Reconciliación, búscalo así en el Google Maps y aquí te esperamos. Estás escuchando Radio Zepa. Así es, hombre, esto de las enchiladas y los chilaquiles. Dice, por ejemplo, acá que mi Thanos, inevitable. Así es, inevitable. Ahí está el Thanos. Ahí está el Thanos y el señor Gruto. El Winter Soldier... Ah, sí, también sí. Es que estaba confundiéndolo con este ojo de halcón, ¿no? Ojo de águila, el que lanza flechas. Ese no tiene fuerza, ¿no? Nada más ese es este... Pues, oye, esos ni son superhéroes. La Viuda Negra y el ojo de águila, ojo de halcón, ese ni tienen... Esos ni tienen poderes, es nomás... Yo no sé por qué están ahí. Ándele, pues. Dicen que acá no están escuchando. Ay, qué bueno, ¿eh? Ya. Ándele, pues, échale galleta. Oiga, de veras, pero sí póngase por ahí a pensar o a revisar y a leer. Ahí les dejamos el artículo ese de qué sucedió con los apóstoles después, para que ustedes lo analicen y lo chequen. Vámonos, pues, dejar acá. Entonces, ya nos quedamos ahí con Thanos, ¿verdad? ¿Cuál Thanos? Nos quedamos con Tomás. Es que aquí tengo al Thanos. Es que me regalaron aquí al Thanos. Esos juncos, o ¿cómo se llaman? Funcos o del Thanos inevitable. Y pues es que, ni modo que no lo digan. Bueno, vámonos con otro de los apóstoles. ¿Qué pasó con los apóstoles después de la resurrección? Simón, apodado el Celote. Simón el Celote, uno de los apenas conocidos seguidores, llamado Cananeo o Celote, para distinguirlo de Simón Pedro, vivió en Galilea. Recuerden que los celotes...
Los elotes son los de aquella señora, son los sentimientos de aquella señora que... son los de aquella señora que dice que cuando llega su viejo lo empieza a revisar a ver si trae cabellos o a ver si huele a perfume. Los elotes eran... A ver ya, ponte serio. Los elotes son una comunidad religiosa que esperaba la llegada del Mesías, pero que esperaba que el Mesías fuera un libertador, que el Mesías fuera como un cierto tipo de guerrero, un tipo de guerrero en busca de la libertad a base de la fuerza de la violencia. Esos eran los celotes. Y ya les habíamos mencionado también que se dice, eso es otra teoría, que dicen que a lo mejor en este caso Judas Iscariote, el que traicionó a Jesús, dicen que a lo mejor pertenecía a este grupo de los celotes y que al darse cuenta que Jesús no era quien pensaban que era, pues mejor decidieron entregarlo, ¿verdad? Esas son teorías. Bueno, hablando de Simón el celote, que se le dice así para distinguirlo de Simón Pedro, para distinguirlo de él. Simón el celote, el nombre no significa que haya formado parte de los celotes, en el caso de Simón el celote, sino que él era muy celoso a la ley judía. Los celotes, ahí tú no vendrá ahí. No vendrá de ahí el nombre, tú. Celote, celoso. Porque estoy celoso, celoso, celoso. Acomódate. Entonces, no era que Simón, apodado el celote, formara parte del grupo rebelde de los celotes, sino que era muy celoso a la ley judía, la cual practicaba antes de ser llamado por Jesús. San Jerónimo y otros asumen y incorrectamente que Caná fue su lugar de nacimiento y entonces por eso es llamado cananeo. Pero dice aquí que fue que asumieron incorrectamente. Los avecinanos relatan que sufrió la crucifixión como obispo de Jerusalén, luego de haber predicado este Simón, apodado el celote, aunque no era celote, después de haber predicado el evangelio en Samaria. No se sabe con certeza en qué lugar predicó el evangelio. Se habla de casi todos los lugares conocidos de ese entonces. Incluso se han mencionado que llegó hasta Gran Bretaña, Simón, apodado el celote. Según los griegos, predicó en el Mar Negro. Existe el Mar Negro, en Egipto, el norte de África y en Gran Bretaña. Todo esto según la tradición, según los relatos, ¿ok? Significado de Simón, el que escucha a Dios. ¿Te llamas Simón? Bueno, significa el que ha escuchado a Dios. Vámonos con otro apóstol, Felipe. Si se da cuenta que hay muchos de los apóstoles que ni fu ni fa, o sea, nomás aparecen cuando los llamó Cristo, pero de ahí para allá no aparecen, pues, como Pedro o como Santiago, el mayor que murió, ¿no? San Felipe, el apóstol, era originario de Betsaida, Galilea, y de profesión pescador, junto con Andrés. Son los únicos que tienen nombres griegos entre los apóstoles. San Felipe es quien invita a Natanael a conocer al Señor. La tradición dice que Felipe predicó en las regiones de Frigia, actualmente Turquía, y Escitia, actualmente Moldavia, Ucrania, Hungría y el este de Rusia, y murió como mártir en Hierápolis. El Evangelio de Juan muestra a Felipe como uno de los primeros entre tantos a quienes Jesús les dirigió la palabra y les dijo: sígueme. Escritores de la iglesia primitiva y Eusebio, historiador de la iglesia, afirman que San Felipe predicó el evangelio en Frigia y murió en Hierápolis. Papías, obispo de este lugar, supo por las hijas del apóstol que a Felipe se le atribuía el milagro de la resurrección de una persona fallecida en aquellos tiempos. Fue martirizado y muerto, crucificado y apedreado. La mayoría de los apóstoles murieron crucificados, ¿eh? En el caso de... ¿quién era tú? Pedro, San Pedro, quiso morir hacia abajo. En este caso, ¿cuál es el otro apóstol tú que quiso morir mejor en una cruz?
Santiago, no, este fue San Andrés. San Andrés quiso morir, pero en una cruz, como en una espantosa X, ¿no? Entonces, ¿qué significa Felipe? Felipe significa amigo de los caballos. Vamos a ver otro de los apóstoles. Bueno, nos vamos a saltar el de Pedro, el de San Pedro, Simón Pedro, porque pues, ese es muy conocido. De hecho, sabe dónde murió, cómo murió y todo lo demás. Vamos a pasarnos a Mateo. Dos de los cuatro evangelistas dan a San Mateo el nombre de Leví. Entonces es Leví también. Mientras que San Marcos lo llama hijo de Alfeo. Posiblemente Leví era su nombre original y adoptó el mismo nombre de Mateo cuando se convirtió en seguidor de Jesús. Fue un publicano, Leví, un cobrador de impuestos. Él escribió el evangelio que lleva su nombre, Evangelio de Mateo, y dicen que murió como mártir en Etiopía. El hecho sobresaliente sobre él es que fue recaudador de impuestos. El cobrador de impuestos era odiado no solo sobre el terreno religioso, sino también porque la mayoría era notablemente injustos. En las mentes de varios hombres judíos honestos, estos cobradores de impuestos eran considerados como criminales. Aún así, Jesús eligió un hombre a quien todos los hombres odiaban y lo hizo uno de los suyos. El hombre promedio habría pensado que era imposible reformar a Mateo, pero para Dios todas las cosas son posibles. Fue martirizado por oponerse al matrimonio del rey Hirsiaco con una sobrina Ifigenia, Ifigenia, la cual se había convertido al cristianismo por la predicación del apóstol Mateo. Se dice que murió decapitado por una espada. Así murió Mateo. Judas Tadeo. Bueno, de Judas Tadeo ya también hemos hablado mucho. De hecho, por ahí también tenemos un programa donde dimos a conocer los signos, lo que simboliza, lo que dicen también la tradición. Entonces, a él no lo vamos a saltar porque ya hemos hablado de otro. Judas Iscariote, él también ya lo saben, pues ya para que se los platico. Juan el Boanerges. Bueno, también de Juan ya hemos hablado porque sabemos que Juan no murió mártir, sino murió de causas naturales. Lo metieron en una olla de aceite. Escribió pues el Apocalipsis, o se le asume que por lo menos él recibió esa visión. Escribió otras cartas, la primera carta de Juan, segunda, la tercera, también el Evangelio. ¿Y qué más tú? Bueno, ya más o menos. Pero de él conocen mucho. Santiago el menor, o el más joven, del Santiago el mayor. De hecho, ustedes pueden buscarlo ahí en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 12, versículos del 1 al 2. Vámonos con Santiago el menor. Santiago el menor dice, más joven, hijo de Alfeo o Cleofás y María, vivió en Galilea, fue el hermano del apóstol Judas Tadeo. Santiago el menor es hermano de Judas Tadeo. La tradición siempre lo ha identificado con el hermano del Señor, pariente cercano. Pues es que si es hermano de Judas Tadeo, acuérdense que ya cuando hablamos de Judas Tadeo, por eso le regalaron la medalla, el rey de, ¿cómo se llamaba tú? De Persia. El de rey de Persia le regaló esta medalla que se le coloca a Judas Tadeo, que tiene el rostro de Cristo, porque tenía un parecido muy cercano al maestro, y por eso es que le regalaron. Bueno, Santiago el mayor, la tradición dice sobre su muerte que el sumo sacerdote Anás II le ordenó renegar de Jesús, pero Santiago, que estaba en lo alto del templo aprovechando la concurrencia, se puso a predicar el evangelio. Al escuchar, estos fariseos y escribas se llenaron de furor y uno de ellos lo empujó desde lo alto. Santiago dice, ya nos vamos, ni modo, señores, pues yo quisiera seguirle aquí, pero el tiempo pasa y no te puedo olvidar. Nos escuchamos en la próxima. Se despide su servidor y amigo, el padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la palabra. Hasta la próxima. Las olas que se mecen en el mar, como la
las aves vuelan libres sin parar. Así quisiera yo cantarte una canción por el amor que has puesto tú en mi corazón. Con toda mi alma elevaré una oración, con todo el gozo que diste a mi corazón. Agradecido siempre de ti yo estaré, y convencido de tu amor yo cantaré. Y cantaré con mi guitarra al Señor yo serviré. Y cantaré la canción como ofrenda le entregaré.